the previous four because we don't include حاسب العويد ولا لا حاسب الترجمان اعطيني الضرب طيب وين سيارة يا Ok, vamos, vamos, vamos. Bueno, necesitamos a todos aquí, por favor. Vamos, por favor. Venga, vamos. Ok. Este es de él. Hay que pasar a la estrella. Ok, vamos a empezar. No, no, no. No, que Muhammad se llama. No, ni te lo hagas. No, antes de que se llama. ¿Alguien quiere más bolsa? Yo sí. Yo sí, te lo dejas desvilo para tener un otro. Te lo dejas desvilo. Ya la vaya. Acerquémonos, por favor. Cuatro bolsas. Bueno. Ok, ¿estamos? Vamos a empezar a hacer una explicación breve, ¿ok? Del lugar donde estamos, porque no es nada más tomar foto para la cámara, es vivirlo, es sentirlo, es entender, porque si ustedes se dan cuenta, miren algo bonito, unos metros allá, ¿van a ver algo? ¿Hay conflicto allá? No, hay conflicto allá no. Aquí sí. ¿Qué hay especial que todos quieren allá? ¿Por qué no cada uno agarra otra parte? No, todos quieren allá. Entonces antes que empiece Yossi y David también y al final voy a terminar con una explicación, vamos a decir una tradición muy interesante que creo que todos van a sentir conectados con lo que voy a decir ahorita. Hablamos diferentes chistes también del primer Adán, de que era muy contento porque no tenía suegra y que no era chino, por eso no comió la serpiente y muchas cositas, ¿no? Pero ¿de dónde Dios creó el primer Adán? ¿De qué lugar creó el primer Adán? ¿De dónde? Dice la tradición judía de aquí. El lugar exactamente aquí se llamaba Monte Moriah. Este es el lugar donde Dios creó el primer humano. Ahora le pregunto, ¿el primer humano era judío? No. No. ¿Era musulmán? No. ¿No? ¿Cristiano? Era guatemalteco. ¿No? ¿Guatemalteco? ¿No? ¿Ah? Tal vez. ¿No hubiera comido el árbol? ¿Lo hubiera vendido? Pero no era, no tenía religión. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenía? Tenía un espacio que no estaba limitado en una religión. Era más allá de una religión, más allá de un límite, incluido todo. Y ese es el espacio que Dios nos pide. Antes de cualquier conflicto, antes de cualquier problema o algo, sepamos que llegamos de la misma persona. Dios creó millones de tipos de mosquitos. Con eso estoy enojado con Noé, porque no terminó cuando eran dos al meterlo al agua. Pero millones de especies de cualquier cosa que anda alrededor de nosotros, de animales de todo. Y nada más el humano uno. Nada más el humano uno. ¿Por qué? Para decirnos, señores, no piensen que son más de algunos. Ni yo más de ustedes, ni ustedes más que yo, ni nadie más de otro. Y no importa porque yo soy de la religión A y tú sos de la religión B, entonces alguien es más importante. No, señores, todos llegamos del mismo lugar, todos llegamos del mismo origen. Y ese es el mensaje que Dios está gritando de la Biblia, porque así empieza la Biblia. Esos son los primeros versículos de la Biblia. No empieza con un precepto, no empieza con algo que hay que cumplir, empieza con algo que hay que sentir. Y eso es totalmente diferente. Empiezan a sentir que todos llegamos del mismo lugar. Todos cuando llegamos y vemos esto, tenemos algo en el corazón que se mueve, porque todos estamos conectados ahí. Ese no es nada más judío, ese no nada más, todos estamos conectados ahí. Y menos, es el lugar que menos conflictos tenemos que tener. Porque es el lugar donde tenemos que entender que llegamos del mismo origen, del mismo lugar.
árabes, judíos, católicos, lo que sea, todos llegamos del mismo lugar. Y cuando vamos a concentrar en ese propósito de ese propósito humanitario de mejorar el mundo, cuando ese propósito tan grande que lo vemos enfrente, o lo vamos a ver enfrente, todo lo demás va a ser muy pequeño. Yo se le expliqué, pero cuando yo puedo discutir con el vendedor sobre $5 de la crema, ¿okay? Puedo decirle, no, sí, puedo esto, el otro. Pero si alguien me va a avisar, señor, ganaste lotería, $15 millones, lo tienes que recibir ahorita. Voy a discutir con él, voy a dejar los $100 que lo lleva, que lo agarre, lo que quede, y yo me voy a ganar mi premio grande. La humanidad tiene un premio grande de, no millones, mucho más. Y eso está en el propósito común que tenemos todos. Pero a veces perdemos el propósito grande, perdemos el premio grande, porque seguimos discutiendo sobre los $5. O como dicen en Guatemala, las babosadas. Esas babosadas nos hace perder el gran premio. Pero cuando vamos a saber del gran premio, vamos a dejar de discutir sobre las cosas pequeñas. Lamentablemente, pasamos miles de años de peleas, de guerras, de problemas en todo el mundo. En todo el mundo, creo nada más por no entender esta cosa. Es algo muy sencillo, pero no conozco ninguna cosa más fuerte de esas palabras. No son palabras mías, son palabras de Dios. Son palabras que Dios está gritando en la Biblia, como dije. Si nosotros nos concentramos en esto, mejoremos el mundo, hagamos algo juntos para hacer el mundo mejor. Cuando vamos a conectar todos, vamos a entender que el mundo puede ser mucho más bonito cuando vamos a estar juntos. Ahora sí, bien, vamos a tener diferencias, ¿sí? Pero está bien. Yo tengo diferencias con mi esposa, ni hablo de mi suegra, pero tengo diferencias, hay diferencias, tengo diferencias. Pero eso no quita el amor, ¿por qué no? Porque vemos juntos un propósito más grande de esas diferencias pequeñas. Si a mí me gusta comer, si a ustedes les gusta comer frijoles y a mí no, entonces vamos a pelear. No, ¿por qué no vamos a pelear? Porque sabemos que tenemos cosas más grandes, más importantes de qué comer o no qué comer. Y lo mismo, la religión, lo mismo, esas diferencias tienen que ser muy pequeñas, compararlo con las cosas grandes que tenemos enfrente. Eso es lo que tenemos siempre que ver, eso es lo que tenemos siempre que aspirar a tener un mundo no vacío de diferencias, sino un mundo lindo con sus diferencias. Ustedes saben que parte más importante que yo veo en la conexión de la teoría de la evolución con la religión, es otro tema muy largo, no lo voy a decir ahorita, pero para mí el mensaje número uno es que a Dios le gusta la variedad, hace mucho. El mundo es muy bonito, el mundo tiene muchas diferencias, pero gracias a eso es bonito. La música está compuesta de 7 notas muy diferentes. Do, re, mi, fa, sol, así. Cada nota es diferente. Vamos a hacer la unión de las notas, igualdad de notas. Los feministas o los nuevos bonitos del mundo que van a decir igualdad de notas. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Música? No, vamos a escuchar tontería. Es decir, la música sale únicamente gracias a las diferencias, no a pesar de las diferencias, gracias a las diferencias. Y eso es lo que tenemos que entender. El mundo va a ser bonito cuando vamos a entender que tenemos una sombría grande general de todos, y adentro tenemos familias, tenemos diferentes opiniones, diferentes creencias, diferentes pensamientos, pero finalmente tenemos una sombría que une a todos. Une a todos. Eso es lo que nosotros en Guatemala lo llamamos la coalición humanitaria. Es un lugar donde todos pueden juntarse, todos pueden hacer, si son casas, si son alimentos, si son esto, si son el otro. Todos pueden ser parte. No es nada más uno que puede ser parte. Esa es la primera historia de este lugar, del primer Adán. Segundo paso de la historia de este lugar, donde Abraham viene a sacrificar a su hijo. Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. Los árabes en el hadith, la tradición dice que ese fue con Ismael. Algunos judíos dicen, lástima que no fue con Ismael. Pero dicen que fue con Isaac, la tradición judía. Pero no importa ahorita entrar en diferencias de con quién fue. ¿Cuál era el mensaje de Dios para esto? Ese fue aquí también. Aquí, en ese lugar, lo mismo. ¿Cuál fue el mensaje de Dios para eso? ¿Matar al hijo? ¿Sacrificar al hijo? No, todo lo contrario. Dios le dijo esto para que todo el mundo escuche hasta hoy. No lo hagas. No tienes que morir por mí. Tienes que vivir
con mi religión. Tienes que disfrutar con lo que estás haciendo. No morir por esto. Por eso no podemos matar a alguien con el nombre de la religión. No cargarás el nombre de Dios en vano. No piensas que si matas a una persona porque él no cree, entonces lo haces con la palabra de Dios. Dios dijo, no lo hagas. Y es otro mensaje que está gritando de aquí. No matamos. No matamos y no morimos. Tenemos que vivir. Tenemos que disfrutar. Tenemos que hacer las cosas. Hay mucho más historias que llegan de este lugar. Pero más de las historias que vienen, tenemos que ver el futuro que va a llegar de este lugar. Que este lugar es un potencial de guerra mundial. Si yo ahorita toco a este lugar, es guerra mundial. Pero también puede ser un lugar de unión mundial. Un lugar donde, ¿sabe que los árabes quieren rezar? Recen. Judíos quieren rezar, recen. Cristianos quieren rezar, recen. Uno que no quiere rezar, que no rece. Pero que todos tengan este espacio que pueden decir, nosotros llegamos aquí de este origen y nosotros sentimos aquí un lugar donde todos podemos vivir en paz, vivir juntos. La realidad en Israel hoy en día es, ustedes lo vieron, lo sintieron aquí en cualquier lugar, que nosotros queremos paz. Eso es lo que queremos. No queremos conflictos, no queremos guerras. Si yo soy judío y quiero rezar ahí, no me dejan. Me meten a la cárcel, no se puede. Según la ley israelí no se puede rezar ahí. Los árabes sí pueden rezar. Es decir, tienen más derechos que yo. Entonces, no es que estamos tratando de quitarles algo. Simplemente queremos vivir bien. Todo lo que quieren vivir bien están bienvenidos. Es el único lugar en Medio Oriente que los cristianos están siempre en crecimiento. Es un lugar de paz, es un lugar que podemos transmitir paz. Pero también es un lugar de historia comprobada. UNESCO puede decir lo que quiera. Pero esta realidad es más fuerte de cualquier otra organización, de cualquier otra decisión, que ese lugar no está conectado con los judíos. Entonces, ese no es contra de los judíos. Yo le dije a uno de los directores de UNESCO que visitó Guatemala y llegaron un grupo. Entonces hablamos sobre la decisión sobre Jerusalén y le dije, esa decisión de ustedes no está en contra de los judíos. Y me dice, no sé si entendiste la decisión. Dije, sí, entendí muy bien. Ustedes dijeron que no está conectado con los judíos. Sí, eso es lo que dijimos. Entonces, no está en contra de los judíos. Y me mira como que así. Le dije, esto está en contra de ustedes. Porque este muestra la ignorancia de ustedes. Ese no es tema de religión. Es tema de historia. Estúdialo. Estudia la historia. Estudia la historia. Mira lo que hay adentro. Mira lo que encuentran cada día. Hace unos días nada más encontraron un museo de hace 2600 años. Caminé con un grupo de guatemaltecos importantes que llegaron aquí antes de la embajada a visitar Jerusalén y caminamos en los túneles del Kotel, del muro, y llega un árabe y me dice en hebreo, me dice, ¿quién son? Le dije, un grupo de Guatemala. Me dice, ¿y usted le cuenta la verdad? Le dije, claro. Me dice, ¿toda la verdad? Le dije, claro. Entonces me dijo, ¿usted le cuenta que es de nosotros? Entonces le dije, ¿sabe qué? Para aclarar la situación y para decirle toda la verdad, dame un minuto de tu tiempo, quiero hacerte una pregunta. Me dijo, ok. Le dije, ¿de qué año quieres que empiece a contarle a este grupo la historia? ¿De qué? Dijo, bueno, Mahoma, esto subió de aquí, el hadith, esto, el otro. No importa que el momento de Mahoma, cuando Mahoma subió, según la tradición, aquí no era un lugar musulmán, aquí era... Esa es una forma bizantina, de construcción bizántica, ¿no? Antes de es decir, la forma de esa construcción, el Aqsa, que lo llaman, en realidad en árabe es la traducción el más lejos. Y según muchas tradiciones y muchos historiadores, incluso árabes, okay, que dicen que era en Meca, había un conflicto que algunos no podían entrar y le dijeron, ¿sabe qué? Vayan a esa mezquita que está el más lejos. Pero la mayoría dicen que no estaba aquí. Como sabemos, Jerusalén en la Biblia aparece 667 veces, en el Corán 0. Es decir, aquí no hay mucho para perder. Entonces me dijo Mahoma. Le dije, ok, pero ¿de qué año le explico esto? Dijo, bueno, nació en 570. ¿De 570 de qué? Le dije. ¿De la cuenta de quién? ¿De qué año? Me dijo, bueno, del calendario. ¿De calendario de quién? ¿Qué pasó? ¿De qué año? Después de me Cristo. Dijo, bueno, que Jesús, que esto. Le dije, ah, Jesús. Entonces, ¿Jesús dónde caminó? En Jerusalén. ¿Jesús era musulmán? Entonces, me empezó como a ver. Me dijo, era esto, el otro, que la palabra, que esto, que el otro. Entonces, le dije, ¿dónde hizo Bar Mitzvah Jesús? En el templo. Con un rabino judío. Ah, entonces hay que empezar de ahí. Entonces le dije, vamos a empezar desde el principio.
entonces sí lo voy a decir toda la verdad. Y usted está invitado para quedar a escuchar porque parece que algo le falta todavía. No hay problema, no hay problema, se puede saber. Otra vez, la historia lo tenemos que usar para que haga un futuro. Se metió con el rabino Joseph. No sabía lo que hacía. Sí, pero la escuchó, ya desapareció. Ojalá verlo otra vez. No sé, le faltó esa parte. No, claro, se volvió judío. No. No, olvídate. Bueno. Como dicen los matemáticos, o sea, el burro de chupar. Bueno, hay muchas historias, pero lo que quiero que vean, que Israel hoy en día es un país que está para dar luz al mundo, no para dar conflictos. No queremos conflictos. No es que alguien me dijo, ¿y por qué ustedes matan? Nosotros no matamos a nadie, no queremos matar a nadie. Nosotros simplemente queremos defender cuando mandan misiles a lugares poblados. Israel cuando manda un misil, cuando trata de poner una bomba o algo para quitar las bombas, avisa antes para que se salgan de ahí, para que no haya pérdidas. Pero el Hamas está haciendo al revés, está buscando donde hay más gente para poner ahí un misil para hacer más pérdidas. Es decir, todo es al revés. No estamos buscando peleas, no estamos buscando discusiones y todo esto. Alguien en Facebook una vez me escribió, judío, maldito, no sé qué, muérate, no sé, le dije, mira, primero muchas gracias por tus lindas palabras, eso sí. Segundo, que tengas dos suegras en tu vida. Tercero, le dije, nosotros, el pueblo de Israel, gracias a Dios, está iluminando el mundo. Pero si estás en contra del pueblo de Israel, te sugiero dejar de usar lo que tiene que ver con Israel. Y por lo tanto, dejar de usar medicina. Tu medicina. Pero Facebook. Primero deja de comentar sí. Aquí. Pero ¿a dónde voy? No puedes usar Waze. A dónde voy, váyate a donde quieras, pero sin Waze. Piérdate en tu camino. Pero bueno, entonces me voy a agarrar el carro. No, este chip de carro fue desarrollado en Israel. Mejor no uses carro. Uses el burro, que el burro fue desarrollado. Entonces, con la licencia. Con la licencia. Tengo dolor de cabeza. No puedes usar la medicina, también tiene que ver con Israel. No puedes usar eso. Nada. Me voy a morir. Entonces, muérate tú. Pero Israel Jai, el pueblo de Israel está vivo y está aquí para quedar. Amén. Y para dar vida, no para dar muerte. Y eso es lo que queremos. Ese es el lugar donde vemos hoy en día, hay muchos que quieren ese lugar con conflicto. Pero ojalá que sea un lugar de paz y que tengamos paz entre todos. Amén. Vamos ahorita a hacer... Seguimos un poquito más de aplicación aquí. Okay. Solo la vecina. Sí. Siéntanse privilegiados. Si estamos aquí es porque amamos a Israel y por ende a los judíos. Así es, así es. Lo sabemos. Y nosotros amamos a ustedes. Ok, solamente para cerrar un poquito la explicación del lugar, que estamos viendo ya con toda la parte que dio el rabino. Como ya vimos las murallas que estamos viendo que rodean la ciudad antigua, de la época de los turcos, se ve ahí la puerta cerrada, la puerta dorada de la misericordia, donde entró Jesús, donde va a volver, y para el judaísmo donde va a llegar el Mesías, que será el mismo lugar, el torrente Cedrón. Fíjense, importante para que ustedes, que siempre me gusta a mí cuando explicamos, no es solamente tomar fotos o qué sé yo qué, siempre se lo digo el primer día, es relacionar y entender lo que estamos viendo, no solamente entender, es decir, ¿por qué sirve la maqueta de ayer? Para comparar. Yo le dije, estábamos parados en el primer lugar que vinimos, a la ciudad de David. Dije, ahí arriba, había una baranda arriba, sí, que había, estaba... Dije, eso es el Monte de los Olivos, para que comparen. Entonces ahora estamos viendo lo mismo. Yo empecé desde ahí abajo, en la maqueta. ¿Se ubican? Todo eso que está ahí abajo, la calle que vienen, que ahora va a girar un carro en la esquina, va a girar un carro negro a la derecha, desde ese camino a la izquierda, es ciudad de David, donde David conquista, ¿se acuerdan? Hace 3.000 años. Luego su hijo el rey Salomón, él no pudo construir un templo David. Entonces su hijo Salomón hace el Ofel, que es ese camino, vamos a decir, ese camino para alargar y hace lo que es el templo. Es decir, el templo estaba en lugar de la cúpula dorada. Por ese conflicto que hablamos. El templo, los dos templos estaban ahí, el de Salomón y el de los judíos que reconstruyen o que lo hacen de nuevo. Cuando Ciro el Grande permite que los no solamente judíos en realidad, todas las culturas pueden tener su cultura nuevamente, entre ellos los judíos. ¿Y cuál era la cultura del judío? Hacer el templo, la casa de Dios. Se hace, ¿ok? Y después se reforma, o se hace nuevamente, ya en la época del rey Herodes. Un templo exactamente igual como está escrito en la Biblia, con tamaño y todo igual. ¿Ok? Después se destruido por los romanos, así como dijo Rabino también. Luego queda todo destruido y en realidad cuando ya comienza la época cristiana, la época bizantina, queda todo destruido.
porque para los cristianos quería mostrar que lo que Jesús profetizó realmente iba a ser así, que iba a ser todo, que no quedara piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan? Entonces queda todo un basural sin nada. Llega el Islam, llegan los musulmanes, toda la historia del Islam, etcétera, 570 nace Mahoma, bueno, todo lo que contamos, y se hace en el 691 después de Cristo, se hace la cúpula dorada, el domo de la roca. Hay gente que lo llama la mezquita de Omar, ni mezquita ni Omar, eso es un invento no sé de quién. En la época de Omar, cuando se conquista el imperio musulmán, 638 después de Cristo, pero 50 años más tarde casi, se hace la cúpula dorada, el domo de la roca, que según ellos de ahí sube Mahoma al cielo, etc. Justamente hoy es cuando festejan todo ese lío que vimos antes, justamente toca hoy. Pero en los calendarios cambian, porque no es paralelo al judío o al cristiano, ya se los conté. Y 15 años más tarde se hace la mezquita, que es esa, la cúpula gris, esa es mezquita, Al-Aqsa, que mencionó también el rabino. ¿Okay? Y Herodes, bueno, cuando veamos mañana los túneles del templo, que vamos a ir del muro mañana, vamos a entender mejor cómo fue todo hecho, y ahí lo van a entender mucho mejor aún de lo que se entiende ahora. ¿Okay? Adelante, el cementerio musulmán, ¿se acuerdan ayer la maqueta? Les dije, aquí no estaba la maqueta. Alguien me preguntó, ¿pero ahí estaba? Sí, y ahí se ve, cementerio musulmán. Que pensamos que lo hacen por, un poco para molestar a judíos y a cristianos, para trabar la entrada del Mesías judío o de Jesús cuando vuelva. Cuando ven la cúpula dorada, que de hecho es todo oro puro, son 80 millones de dólares. Así que si quieren su casa construirla, pedacitos se llevan. ¿Ok? Oro puro y el Monte Moriah. Si se van con la línea mía de la cúpula dorada hacia el centro, un poquito hacia la derecha, en el medio hay una cúpula gris. ¿La ven? En el medio de la ciudad. Sí. ¿Ok? Eso es el Santo Sepulcro. La tumba vacía según los católicos, ortodoxos, armenios, etíopes, bueno, muchas ramas de cristianismo, otras. Nosotros vamos a ir al norte, donde vimos la puerta de Damasco que les conté con el bus. Digo, si cruzan la calle, se van a decir. Y lo que le dije ayer en la maqueta, el tema de por dónde pasaba la muralla, porque Jesús era judío y lo entierran fuera de la ciudad. Él nace, vive y muere judío, fuera de la ciudad. La pregunta, la muralla esta no es la misma, les dije, que era esa época. Hay que ver por dónde pasaba la muralla. No es una discusión, les dije, de mala fe o de mala forma o de. Ya van a explicar mañana, quien esté ahí guiando, por qué vamos donde nosotros vamos y no al Santo Sepulcro. ¿Ok? Entonces, norte a la derecha, este, sur y oeste para allá. ¿Cómo se llama el Muro de los Lamentos, aparte de Muro de los Lamentos? ¿Qué otro nombre tiene? No, acuóter en hebreo, pero en español, muro occidental. Es decir, occidente, es decir, para allá. ¿Se acuerdan la maqueta? Dimos la vuelta para allá y dimos de allí para aquí la flecha roja. ¿Se acuerdan? O sea, quiere decir que no se ve de aquí, está ahí abajo. El muro está ahí abajo, atrás. ¿Ok? Y allí donde está esa iglesia, una iglesia católica al fondo, con una torre arriba, derecho al fondo, ese es el monte Sion, que vamos a ir más tarde o mañana, allí en la esquina. ¿Ok? Donde está el cenáculo y también la casa de Caifás. Lo del muro de los lamentos, ¿por qué exclusivamente fue esa parte? Vamos, cuando vayamos vamos a explicar sobre el muro. ¿Ok? Las tumbas, yo voy a hacer una explicación, después me corrige si algo que nosotros conocemos, a ver si hay otra tradición que no conozco. Y otra de las cosas que me voy a contar, de donde fue la crucifixión, sí. Y aparte de la tumba son dos lugares distintos. Pero muy cerquita, vamos ahí, mañana sí, vamos a ir, hay una distancia de ahí a aquí, okay. Muy cerquita, ¿ok? Pero las medidas del templo. Esta. Las medidas del templo. Las medidas no las recuerdo, están descritas en la Biblia, por el rabino sepa mejor que yo, no recuerdo las medidas. Pero eran varios metros. Sí, lo que me refiero es que o sea, la cúpula que ¿sí? ¿Sí? No es, o sea, no abarca el espacio. Más o menos el mismo, más o menos, el mismo lugar. No sé, no exactamente, pero el mismo lugar. Ahí estaba el templo. En lugar de eso está el templo, estaba esto en lugar del templo. ¿Ok? Digo porque... No, acuérdate, ayer en la maqueta, es casi igual. Es casi igual, es gigante, es gigante. Okay. Hay unos que dicen ahí, hay unos que dicen abajo. Que no, no se puede hacer. No puede entrar. No, solamente musulmán. Ahora, las tumbas de aquí, las tumbas del cementerio judío, ¿ok? Que es el lugar más importante, yo lo llamo el VIP del cementerio, ¿ok? Por eso todo el mundo quiere entrar hasta aquí, que aquí va a ser la resurrección, ¿no? Del primer lugar. Las piedritas, hay tradiciones, a ver si yo las que yo conozco, vamos a ver si el rabino conoce otras. Hay una que
En el pasado se enterraba, digamos, la gente moría en el desierto y no se podía dejar el cuerpo tirado. Entonces se descubría con piedras, y hay una tradición. Hay otra tradición metafórica, que también nosotros escuchamos muchas veces, que es más metafórica, ¿no? En realidad, que cuando haya resurrección y se construye el tercer templo, van a llevar una piedrita cada uno y va a construir el tercer templo. Okay, pero eso es... hay, sí, son las tradiciones, sí, pero por ahí otra... Hay algunas más de por qué poner piedra, ¿ok? Entonces, una de las cosas es que en hebreo, cuando alguien no tiene sentimientos, le dicen, tiene corazón de piedra. Okay. Piedra, sí. Cuando nosotros vamos a visitar al cementerio, tenemos que dejar esta piedra, esa parte que no siente, y empezar a sentir que nadie tiene garantía. Yo siempre digo que el ser humano es el más optimista que existe en el mundo. Y todos me dicen, pero todos andan quejando. Sí, pero sigue siendo optimista. ¿Por qué? Porque va a comprar lotería. ¿Cuánto es el porcentaje de ganar lotería? Mínimo. Uno en, yo qué sé, millones. Pero, ¿por qué compra? Porque dice, me va a tocar a mí. ¿Ok? Seguro me va a tocar a mí. Por eso compra, si no, no hubiera comprado. Pero cuando, respecto a la muerte, todos dicen, no, a mí no me va a pasar esto. A mí no me va a pasar. Entonces, ves muchas personas fumando. No, entonces, a mí no me va a pasar. Ves a gente andando sin cuidado y en moto. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Y uno anda haciendo en el mundo, le preguntas a alguien, ¿por qué no aprovechas hoy el día esto? No, mañana lo voy a hacer. ¿Quién te dijo que vas a venir mañana a vivir? Mira el cementerio que está lleno de todas las edades. De todas las edades. Entonces, cuando estamos aquí, reflexionamos de eso. Y dejamos la parte que no siente y dejamos allá. La segunda explicación, ¿por qué poner piedra? Es, la piedra en hebreo se llama Eben, que son parte de la palabra Av y Ben, papá, hijo. Okay, mamá, hija, es decir, la generación, las tradiciones a través de la generación. Es decir, parte está aquí, parte está afuera. Y uno sigue el camino de su papá y así va en los caminos. Es decir, es parte de seguir los caminos. Hay algunos que ponen en la tumba, por ejemplo, aquí descansa... Había una señora que peleó mucho con su esposo siempre, y cuando su esposo murió, se llamaba David, y ella se llamaba, Sara. Entonces puso en la tumba, aquí descansa David, y en la casa va a descansar Sara. ¿Okay? Entonces hay algunos así, pero... No, eso es las dos explicaciones principales, no principales, sino otras explicaciones por qué se pone, se deja la piedra. Y también recordar que llegamos, que estamos. ¿Por qué tiene ese agujero ahí? ¿Dónde? Ahí es para poner velas, porque la vela es como el alma, y la, es decir, la mecha, la luz es el, la luz, que es el alma, y la parte de adentro es la parte del cuerpo. ¿Cuánto tiempo se visita? ¿Cada cuándo? Cada uno según su tradición. Por ejemplo, estuve en Etiopía, ahí no visitan el cementerio nunca, ni siquiera hay nombres, y no dejan, porque para ellos no visitan el cementerio, ahí están nada más los cuerpos, ellos conectan con el alma a través de cosas. En algunos lugares, por ejemplo, en Guatemala, eso, hay gente que visitan casi todos los meses. Y hay gente que visitan una vez al año. Una vez al año no hace daño. Pero cada uno visita de acuerdo a su tradición. Hay gente que nunca visita al cementerio. ¿Ok? Cada uno de acuerdo a su... Hay una tradición de visitarla antes del primer día del año, visitar el cementerio para reflexionar y recordar el día de la muerte. Como dice el Talmud, tienes que arrepentirse nada más un día antes de morir. No somos tan complicados, un día nada más antes de morir. Como uno no sabe cuándo va a morir, se convierte en todos los días. Y eso es parte también de la tradición. Es decir, el cementerio, de alguna manera, ¿dónde está el cementerio más importante? ¿Alguien sabe dónde está el cementerio más importante? Adentro de cada uno. Cada uno tiene la verdadera resurrección de los muertos. Es resucitar nuestro potencial, que a veces no le damos vida. Y cada uno de nosotros puede... mejorar el mundo, puede cambiar el mundo. Todos los cambios grandes de la historia fueron a través de personas y acciones pequeñas. Y hay miles de ejemplos. Pero ustedes no pierden, así que un día van a recuperar eso. Sí, pero antes de pensar desde futuro, ustedes saben que en los primeros libros, cinco libros de la
Torah, lo que llamamos, ¿okay? De la Biblia, no aparece la venida del Mesías, no aparece el tema del Mesías, no aparece el tema del mundo venidero, no aparece nada. Porque para decirte, también hay que concentrar en el presente. Es decir, hay gente que está andando flotando en el aire, Dios sabe dónde, y se olvidan del presente, no hacen nada. Entonces, si quieres que Él venga, si quieres que Él regrese, si quieres que pase algo, también haga. También trabaja. Haga acción hoy. Es decir, piensa de tu potencial. Piensa de tu semilla. Piensa de tu potencial que está muerto. Que si no le das vida, no se va a hacer. Bueno, todos tienen. ¿Quién le falta vino? También pan. ¿Pan? ¿Alguien tiene pan? ¿De este lado del pan? ¿Te tiraron copa? ¿Quién más? ¿No? ¿Jugo, jugo? ¿Jugo? Por la... Aquí también va a ser de Santa Cena en las iglesias. Ahorita me estoy tomando. Aquí lo hacen por otro tema, aquí es de temas de Lehaim, como todos tenemos ya alegría de, normalmente ellos lo hacen al jugo de uva. ¿Quién no tiene? Ahorita va a explicar. Sí, ¿quién no tiene jugo de uva? ¿Alguien no tiene? ¿Alguien que le falte? Él. ¿Quién? Él. ¿No tienes? No tiene. Copita para él. Ah, ahorita voy. ¿Ya tienen pan? No, jugo de uva todos tienen. Mira, copa. Acérquense. Bueno. Concentrémonos. La bendición es aquí, en la muralla. ¿Copa? No, tiene que estar dentro. Dentro de la muralla, dice. Sí. De la muralla correcta. Gran ¿ah? ¿Sabes que en hebreo cuando se toma el vino en Shabbat o algo, qué se dice? En hebreo okay. Se dice Lehaim. ¿Pan? ¿Dónde está el pan? ¿El pan dónde está? Brasil. ¿El pan? ¿Sobró pan? No. ¿Pan sobró? Según la tradición, el árbol de la sabiduría era, según algunas opiniones, era uva. Entonces, y trajo la muerte, es decir, el pecado. Ok. Estaba en la vida. ¿Estamos? Sí. Ok, no confundamos que no era Santa Cena, porque por ahí algunos ven pan y vino... confunde las personas, no, nada que ver, eso mañana. Esto es, lo hacemos una bendición por Jerusalén, cuando entramos en Jerusalén, que ya estamos hoy en el primer día, y eso refiere a la Biblia, al libro de Génesis, ¿sí? Cuando Melquisedec, ¿sí? Melquisedec recibe a Abraham con pan y vino, jugo de uvas, y la primera vez que se menciona la ciudad de Salem, que es, tiene que ver con Jerusalén, y es una bendición que hace, y hacemos también una bendición. Entonces bendecimos la uva, yo bendiciéndola de un rabino, eso nunca me pasó, ¿ok? Así que, esa hacemos la bendición en hebreo y repetimos todos y después traducimos, ¿ok? Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu, Melech, Aolam, Boré, Peri, Agefen. Amén. Pueden tomar. Tomar el jugo. No, primero. Okay. Bueno, como es, bendito sea Dios, Dios del universo, que sacó la uva de la tierra, ¿sí? Okay. Y ahora del pan. Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu, Melech, Aolam, Hamotzi, Lechem, Min, Haaretz. Amén. Haaretz, tierra. Haaretz, tierra. Baruja Tabana, bendito sea Dios del universo que sacó el pan de la tierra, que trajo. Yo sí, y en español, bendito sea Dios, rey del universo, que trajo el pan a la tierra, o sacó. Ahora falta una bendición. Coman primero. Ok, ahora hacemos la última bendición que Dios nos hizo llegar a este momento, a este lugar y esta, de esta forma. Y estamos todos aquí, ¿ok? Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu, Melech, Aolam, Sheihyanu, Vekiemanu, Veigianu, Lazman, Hazeh. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Okay. Bueno, antes de salir, vamos a terminar con la canción que cantamos, ¿no? Sí. Ah, ya ahora salimos de... ¿Recuerda la canción? Sí.
ורחמנים ניסה ברוח ארבעים עם כל פעמונים בתרדמת אילן ועבר שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה חירוסלם, חירוסלם, בעולתה ילדנוס, a todas tus canciones yo soy violín. Jerusalén, Jerusalén, beorlata ilanelus, a todas tus canciones yo soy violín. Estamos en el lugar más sagrado, juntos estamos orando a Guatemala y a Salvador, juntando y la visión que estamos viendo. Jerusalén, la última. Jerusalén, plata, a todas tus canciones, yo soy. Yeah.